How are you today? Hi, good evening. Hi, good evening. Good evening. How are you, Ernesto, Esteban, Alejandro, Emerson, Aníbal, Marisol, Flor, Nicole, Hosman, Emerson? Fine, thank you. Excellent. Son bastantes, por eso a veces no me cuesta ser más personalizado, y, pero sí estoy pendiente de todos ustedes. Igual, quiero ver. ¿Tienen alguna pregunta respecto? Ahora mandaron este, ¿cómo debía este rellenarse la plataforma, verdad? En el frío. Sí, una pregunta. Bien. Y con los que no, vamos, bueno, yo ya voy en la 2, pero con los compañeros que no van allí, no hay problema. No, lo que pasa es así. Ese es el rendimiento que se debe de tener. Por eso ellos les explicaban. Pero acuérdese que lo que yo les decía, no siempre se va a ir al mismo ritmo. Usted tiene, no lo vaya a hacer, ¿verdad? Usted tiene 24 horas antes que termine el curso. No lo va a hacer, ¿verdad? No va a ser el 21 llenando la plataforma, ¿verdad? No es lo correcto. Pero sí hay tiempo para hacerlo. Trate de trabajarlo, ¿sí? Pero no es que esta si no tienen llena esta semana la sección 2, no va a pasar algo. No pasa nada. Simple y sencillamente es llevar este de acorde, ¿verdad? Todo. Y me van a decir, es que no vamos los temas con la plataforma. ¿Por qué no vamos al mismo nivel? Porque yo no puedo venir y solo decirles, ah, el verbo to be es esto y esto y esto, llenen la plataforma, vamos con el otro tema. Va, este, ¿verdad que no? Entonces, por eso se vuelve un poquito más lenta la clase. Y es ahí donde nos quedamos un poquito atrás. Porque no se trata de solo venir a hablar y la, la, la. Yo ya di el tema. Pero ¿lo entendieron? ¿Verdad? Entonces, por esa razón, si usted puede llenar la plataforma, llénela. Pero tratemos también de aprender. ¿Sí? Por esa razón es que es difícil ir al mismo tiempo. Imagínense, ayer vimos el verbo to be en affirmative. Ahora lo vamos a ver en negativo y lo vamos a ver en pregunta. Es bien difícil dar 2, 3 temas en una clase. Imposible. No imposible, pero no correcto. Vamos a seguir. Ok. Ahora vamos a ver números, sí, pero vamos a ver antes. Necesito seguir con el verb to be. The verb to be. ¿Cuándo dijimos que utilizábamos el verbo to be? Cuando nos referimos a un nombre. Cero estar. Para nuestro ser. Cero estar. Todo lo que requiere nuestro ser. Sí, lo usamos, Ernesto, para decir nuestro nombre. Claro que sí. Lo utilizamos. El verbo to be es ser o estar. Estar, ¿verdad? ¿En qué formas se distribuye en am, is, am lo utilizamos para primera persona, que sería am. Ayúdenme con el audio ahí, por favor. Gracias. Va, dijimos para primera persona sería am. Para tercera persona, ¿cuál es la tercera persona? Sí. He, she, it, ¿verdad? ¿Y cuál es? ¿Y are? ¿Lo utilizamos para?
Plural. Plural, ¿qué sería? They, we, you. You, right? Ajá, muy bien. Decíamos que lo utilizamos para hablar del ser. O sea, ¿sobre qué? Sobre nosotros. Y nosotros, ¿qué podemos hablar sobre nosotros? Sobre nuestra edad, sobre nuestro, ¿el qué? Nuestras cualidades y nuestras características físicas, ¿verdad que sí decíamos eso? Por eso decíamos, un ejemplo, I am tall, ¿sí? Lo que decía Ernesto, my name is Ernesto. Yes. Ay, pero es diferente. My, ¿cuál es el sujeto en esta oración? My. I. ¿Cuál es el sujeto? ¿Se Ernesto. Name. Ernesto. Name. ¿Se acuerda cuál es la estructura de la oración? Subject. Verb, subject, en, verbo, en complemento. Acuérdese que el sujeto puede ser un it. Y en este caso, ¿qué está sustituyendo it? My name, que es nombre, ¿verdad que sí? Entonces, name es mi sujeto. Mi sujeto completo es my name, solo que este es un posesivo, ¿se acuerda? De un possessive. Mm-hmm. Adjective, y eso ya lo vimos. Entonces acá, my name is mi sujeto, is es el verbo y mi complemento es Ernesto. Ernesto es mi complemento, exacto. Ernesto. Siempre acuérdese, en una oración es sujeto, verbo y complemento. ¿Estamos hasta ahí? Yeah. Con la práctica, mañana igual les voy a traer otros ejercicios, unos ejemplos. Ahora vamos a verlo en negative form. En negative form, la estructura es subject plus verb to be plus, not, plus, complement. ¿Cuál es lo diferente aquí? Nada más es el not. Eso es lo único diferente. Y el not, o sea, me está denotando que es negativo. Un sujeto. I am not a student. Negativo, ¿sí? Vamos a ver, Alejandro is not doctor. Is not a doctor, right? ¿Y cuál es la forma contractada? La vamos a ver de una vez. ¿Cómo podemos contractar el I am not a student? I'm not. I'm en not. Este caso solo podemos contractar am. Am. En este caso no podemos contractar el verbo con el not. Porque no podemos decir I'm the... No se puede. I'm not a student, ¿sí? Vale. Entonces nada más vamos a contractar el qué. Este, ¿ve? Sujeto y verbo. Alejandro is not a doctor. Entonces sería Alejandro. Isn't. Excelente. Entonces sería
acá. Contractamos isn't, right? Is not, de forma contractada es isn't. ¿Qué pasa con el are? Sandra and Esteban are, are not friends. Ah, qué triste. No son amigos. Friends. Sandra and Esteban are not friends. ¿Y cómo sería en forma contractada? Sandra and Esteban. Sandra and Esteban. Aren't friends. You see? Aren't friends. Ahorita quiero que me hagan 5 oraciones. Pueden ser afirmativas o negativas, utilizando el verbo to be. Cuando las tengan, si las están haciendo en el teléfono, le toman un screenshot y me la mandan al WhatsApp, al grupo. Si no, en el cuadernito le toman fotito y lo mandan. Yo lo voy a revisar mañana. Puede compartir nuevamente la hojita. Yo me acabo de incorporar. Bueno, con gusto ahorita. Muchas gracias. Vaya. Ahí les mandaron un mensajito.
alguna, las oraciones son para ahorita o para mañana que las va a revisar? Las voy a revisar mañana, pero las están trabajando ahorita. Ah, okay. Ah, caray. Ay, Esteban. Vamos a ver ahora. No, pues, es que yo asumo que ustedes trabajan mañana, entonces no les puedo estar diciendo, miren, mándenme tarea mañana en horas laborales, sino que yo la voy a revisar mañana. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me podía orientar, teacher, ahorita voy ingresando? Porque no pude ingresar cabalito a las 8. Ah, va. Estamos viendo el verb to be, ¿verdad? Lo que vimos ayer. Sí. Y estamos viendo en forma negativa que nada más agregamos not. Acá están. Ahí es. Necesito que hagan 5 oraciones. 5 oraciones. Utilizando el verbo to be. La, si están trabajando en el celular, le toman el screenshot, lo mandan al grupo. Si no, una fotito. Y yo lo voy a hacer mañana. Va, está bien. Ok, Sandrita. Gracias. Sí, Miss, era la misma preguntita que no sabía. Pero tenemos que hacer las 5 oraciones en forma negativa. No, puede ser afirmativa y negativa. Ah, bueno. Cualquier. Serían 5. ¿Y esas serían para mañana? No, son para... Ya sé lo que va a decir Esteban, ya ve que le dije. No, o sea, ustedes las van a trabajar ahorita y me las envían ahorita. Yo mañana tomo el tiempo para revisárselas. ¿Y si lleva? Disculpa. ¿Hola? ¿Y si lleva, vaya, la forma negativa? La forma, pues, ¿cómo es? Afirmativa, negativa y negativa contratada, ¿está bien? ¿Cómo? Dígame un ejemplo. Vaya, por ejemplo, the cat is black, the cat is not black. ¿Está bien? Y the cat is, ¿cómo es? It, isn't black. Sí, pero no me haga la misma oración. O sea, sí está bien. Están bien, están perfectas las cosas. Vaya, se inspiraron. Va, el detalle es que están bien, están perfectas. Solamente que trate de hacer diferentes oraciones para practicar, ¿verdad? Y ahí ya las están mandando, ¿verdad? Perfecto. Los que ya terminaron, me tienen paciencia, por favor. Está bien, teacher. Gracias. Bueno. Ya las mandé también al grupo. Sí, eso vi que vamos rapidito, pero sí necesito paciencia. Quiero ver, Nadia, ¿está Nadia? Yo le envié como un mensaje, no hay problema. ¿Hola? Le envié como un mensaje, no hay problema. ¿No? Ok. Que no sé cómo me he metido aquí, es otra cosa, ¿eh? Aquí estoy. Uy. Creo que no. No hay problema, ¿cómo las manden? Nadia. No se conectó Nadia, ¿verdad? Sí, Nadia, quiero ver. Pues no está Nadia, me dijeron que ya le habían solventado lo de la plataforma. Va. Les voy a aclarar, si no sé si todavía tienen duda, porque a algunos les aparece de que no van a recibir diploma. Es porque no está habilitado todavía. Teacher, me mandaron un mensaje diciendo las fechas de cuando tenemos que hacer tales lecciones. ¿Sí? Sí, es... Ajá, perdón. No, dígame.
No, esos recordatorios siempre les van a llegar, ¿verdad? Pero yo les decía que si ustedes pueden, pues trabajen en la plataforma cada día o como ustedes quieran, ¿verdad? Acuérdense, yo les decía de que es bien difícil ir al mismo ritmo la clase con la plataforma porque cada tema requiere un tiempo. Yo no puedo venir y decir, el verbo to be es ser o estar, ya estuvo. Sino que tengo que dedicarles tiempo, hacer ejercicios y practicar. Eso siempre se lo van a hacer. Usted tiene, creo que son 24 horas antes de que termine el curso para terminar la plataforma. Pero no lo haga. Porque, o sea, al final no se trata de llenarla y correr, ¿verdad? Sino que también de aprender. Ok. Es que se me complicó uno de los números. Porque en el audio decía or y en vez de cero. Ajá, es que O, también se puede decir O, cero, ¿ok? Sí, yo tuve porque, ese problema. Porque me salían todas malas los números, y yo decía, ¿en qué me estoy equivocando? Y hasta que descubrí que OR también era cero. Ajá, O, yes. O. Me avisan cuando la mayoría ya esté listo o estemos listos para continuar. Yo estoy teniendo problemas con mi internet, teacher, y me acabo de conectar. Estamos con... Hola, Nadia. Justo estaba preguntando. Hola, hola. Me he conectado y me he desconectado. Mire que me ha sacado. Estamos trabajando oraciones con el verb to be. Estamos trabajando 5 oraciones. Ah, ok. Ah, pues sí, esa sí ya. Igual le decía que sí había podido entrar a la plataforma. Sí, hoy sí ya. Ya me ayudaron ahora. Uh-huh. Así me dijeron que ya le habían resuelto. Sí, sí, ya estuvo. Gracias. Bueno, para servirle. Teacher. Hola. Una pregunta. Según el horario que nos mandaron en el grupo, se supone que ahora tendríamos que haber terminado la sección 1 y 2 de la plataforma, ¿verdad? Si usted no la ha terminado, no se preocupe. Sí, porque hay algunas cosas que casi no le entiendo de la sección 2, entonces ese no lo he terminado. Por eso le preguntaba si no habría problema. No, no hay problema. Voy a tratar de esta semana cubrir la 1, la sección 1 y la sección 2, para que el fin de semana ustedes ya puedan completar las 2. Ah, ok, bueno, gracias. Bueno, incluso mañana los podemos resolver. Váyase bien. Me levanto. Ya que ingresé despuesito, ¿eran 5 oraciones positivas y 5 negativas o solo 5 negativas? No, solo 5, o sea, mezcladas o como usted quiera. Ah, es que hice 5 positivas y 5. Oh, eso, está bien, no hay problema, restricción no hay. Excelente. Me levantan la manita quien ya terminó y me la dejan levantada. Quiero ver. Me encanta. Cabal, levanten la mano. Sí. Quiero ver. 15. Quiero ver. Casi todos terminaron ya, ¿verdad? Jenny. Me queda Jenny. Jenny, José. Luis. Todavía no, ¿verdad? Claudia, todavía no, ¿verdad?
Sandrita también. Vale, voy a dar 2 minutos más. Ok, gracias a todos. Teacher, una consulta. ¿Hola? Una consulta. Dígame. Estaba, me metí a la plataforma un poquito antes de que empezara la clase, pero fíjese que se me trabó ya como los últimos 2 números. Entonces tengo que, me imagino que me salí, entonces tengo que volver a hacerlo. Se borró quizás. Vuelve a ingresar a ver si, a ver qué le aparece, o sea, cuando ingrese, a ver si le aparece. Se queda guardado. Ah, se queda guardado. Ah, vaya, sí, es que se trabó y ya no escuché el audio que se está dictando los números. Sí, solo lo adelantaste ahí. Ah, sí, ese estaba, pero no me salió. Te va a tocar. Solo volver a cargar la página. Ah, ok. Ok, pero gracias. Ok, gracias. Yo no sé por qué está todo chueco el internet. Tiene como 2 meses de estar todo feo. Yo creo que es en todas partes. Ok. Let's continue. Dijimos forma negativa. Ok. Vamos con las. La yes no question. ¿Cuáles son las yes no question? Lo que la misma palabra dice, la sí o no, ¿verdad? Preguntas. ¿Cuál es la estructura para una yes no question? Verb to be. Plus subject. Plus. Complement plus question mark. ¿Sí? Verb to be, subject, complement plus question mark. En lo mismo. ¿Cómo sería? Si es el verbo to be, sería am I a doctor? Como quien dice, preguntándome a mí mismo. Are you happy? Yes. Are you work? Are you at work? ¿Estás en el trabajo? Muy bien. Are you single? Am I a doctor? Are you happy? Are you at work? Are you single? ¿Sí vamos entendiendo? Yes. Yes. Si alguien no ha entendido, no se preocupe. Yo lo vuelvo a explicar. No quiero que porque vayan a decir, ay, ¿qué van a decir? Que yo, que me cuesta, que así, no importa. Yo ya les di, le vuelvo a repetir. Lick. Hola. Y para poner ¿tú estás trabajando o tenés trabajo? En interrogación. Escuché entrecortado eso. Lo que pasa que ahí ya sería otra estructura. Ya sería, perdón, otro tiempo. Porque ya no sería verb to be, sino que sería presente continuous. Are you working? Do you have work? Sería otra pregunta. Pero yo le puedo contestar. Are you working? Es estás trabajando.
Eso es un paréntesis, ¿ok? Do you have a work? Eso es más que todo español, pero sí, se puede utilizar. ¿Tienes trabajo? Are you working? No es como cuando nosotros decimos, estás trabajando. No, sino que le está preguntando en el momento. Are you working? ¿Como en qué trabajas, se puede decir? No. Ajá. En español uno dice así. Are you working? ¿Estás trabajando? Sí, así pregunta uno. Pero en inglés es presente continuo. ¿Qué significa? Estás trabajando, pero ahorita. O sea, si se está ejecutando esa acción ahorita. Y en are you at work, ¿por qué le agregó el at? Después de are you happy, where are you at work, ¿por qué le agregó el at? Are you at work? ¿Estás tú en el trabajo? Este es una preposición. De lugar. De lugar. ¿Sí entiende? Ok, pero este es un paréntesis, ¿ok? Este está fuera del tema. Lo mismo es, is Rodrigo. Is Rodrigo in London? Are they, o le vamos a poner are Susan and Michael? ¿Qué le podemos poner? ¿Cómo se dice esposos? ¿Cómo se dice esposos? Se casaron and married. Ajá, podemos poner are Susan and Michael a good couple? Couple. O sea, si son Susan y Michael una buena pareja, se puede decir. Ahora, ¿cómo contestamos? Yes, they are. Desde acá. Am I a doctor? No, I'm not. Yes, I am. Puede ser yes, puede ser no, puede ser yes, I am. O puede ser no. I am. Not. ¿Ok? De esas tres formas puedo contestar. Pero entonces sería no, I am not a doctor o no, I am not. Puede contestar de esa forma también. Pero como acuérdese que es una yes, no question. Ajá. La yes no question es aquella que no necesitamos dar demasiada información. Ok. Entonces son preguntas cerradas. Respuestas cerradas. Cortas. Ajá. Porque si yo le digo, are you a doctor? No. Es una buena respuesta. ¿Verdad que sí? Are you happy? Eso estuvo mal, muy mal. Dame la tuya. Yes, I am happy. Yes, I am. Yes, lo mismo. No. Yes. Lo siento. ¿Qué? Por favor, no me mates.
are you at work? De la misma forma. Porque está preguntando you, ¿verdad? Yes. No. Yes, I am. No, am. Oh, I am not. Lick. Hola. Siempre tenemos cuando escribimos no I am, no solo se puede poner no I am, siempre tenemos que poner no I am not. No, o sea, ¿cómo le digo? Dependiendo cómo usted vaya a contestar, o sea, porque sí se vale si usted dice yes, no, yes I am o no I'm not. ¿Cómo le digo? Esas son las diferentes opciones. Diferentes. ¿Me ayudan ahí, porfa? ¿Qué dice? Ya, ya, Fabio, ya pusieron. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que estas son las diferentes opciones para contestar. No quiere decir que van a poner las cuatro. ¿Sí? Yo puedo decir yes. Si la respuesta es positiva, puedo decir yes. Si es negativa, puedo decir no. O puedo decir yes, I am. No, I'm not. En este caso, ¿qué es esta? ¿Is Rodrigo in London? Yes. Yes. No. Yes, he is. Yes, he is. Or no. No, he isn't. Ajá. No quiere decir que yo voy a utilizar las cuatro, sino que simple y sencillamente dependiendo lo que yo vaya a responder. Y aquí. ¿Are Susan and Michael a good couple? Yes. No. No, they are. No, they are. Or. No. No, me quedé la otra. No. Yes, they are. Oh, yes, they are. ¿Sí? Ok. ¿Tienen alguna pregunta del verbo to be? ¿No? No. Creo que las manitas que están levantadas son desde la vez pasada, ¿verdad? Sí. Ok. Mañana igual les voy a traer más ejemplos, más ejercicios, igual para que ustedes los tengan. ¿Se pueden los números? ¿Numbers? Yes. More or less. So-so. More or less. ¿Hasta cuál se pueden? So-so. Tengo. 100. Hasta ahí se los pueden. Si se los pueden, hasta ahí está bien. Vamos a ver, tenemos, primero tenemos 19, 20, 21, 22. Voy a hacer un dictado, ese no me lo manden, solamente escriban. Les voy a dictar números. Ustedes lo escriben
obvio lo van a escribir en número, ¿verdad? Sí, estoy teniendo. No se preocupe, Lucila, que no sé qué le pasa al internet. Yo a veces me decepciona porque igual el curso pasado así me pasó mucho que se me salían, se entraban. ¿Qué problema dan las compañías? Pa? Y cobran caro. Pero bueno, es otro tema. Les voy a dictar cifras. Vamos a ver. Se pueden hasta el 100, dice. Vamos a ver. ¿Te lo dicto de dos en dos o de uno en uno? Uno en uno. De dos en dos. Bye. Uno en uno. Vienen fuerte. De uno en uno, dice. ¿Quién da más? ¿Quién da más? No, de uno en uno. No, de uno en uno. No sean cruel, ya van. Egoísta. Ok, vamos con la primera. El primer años le voy a dictar. One. Nine. Vamos a escribir números o en números o en letras. Ustedes pongan los números porque ahorita les voy a dictar años. One, nine. Se puede decir también 19, ajá, 99. Y de una vez, ¿cómo sería? A ver, dígamelo. Te doy un punto. Mentira, no puedo dar punto. Ajá. ¿Quién se atreve a decírmelo de un solo? Sería one dozen. Ajá. One dozen 999. Excelente. Sí, punto plataforma. Mentira, no lo puedo dar. No funciona así, ¿verdad? Fabio, eso dice Fabio. Aplauso. Vamos con el otro. Two. Zero, one. Ya. El otro es el mes de mi cumpleaños, el año de mi nacimiento es la cosa. One, nine, eight, nine, one. Nine, eight, nine. Está joven. No, ya no. Antes cuando estábamos como el 2000, yo lo decía bien tranquilo, no, pero ya no. Ya me siento vieja. Baja el post, acomódese. No, ya no, niña. Ya no. Ya cuando tenga nuestra edad. No, y si Anantío voy sobreviviendo, no, tranquila. Llegar a los 35, uy, le voy a. Y después hablamos de otros 5, así como vamos. Ay, no. No, así, sinceramente hablando, un minuto de le robo. Qué triste el COVID va. No, es que le digo una, o sea, éramos uno y después del COVID otro, no sé si habrá algún
alguna, ¿cómo se llama? Leyenda todavía aquí. Que se me salga, no. Por favor. No, mentira. Carlitos. A mí como tres veces creo que me ha dado. Bueno, a mí no me ha dado, que yo sepa, ¿verdad? Como... Que usted sepa, no, Carlitos dice que tampoco. A mí ay, dos veces. No, hombre, Carlitos, no. Eso, yo la segunda ya no la cuento. Tiene varios sobrevivientes aquí. No. Carlos dice que dos le ha dado. Y a mí solo me dio congestión nasal, pero las secuelas, todavía sobreviviendo. Pero bueno, entonces por eso les digo, llegar a los 35 va a ser así como que lo logramos, ¿verdad? Prueba superada. Lo peor, que se están yendo las mejores gentes. Eso sí me da, eso sí me da pesar que se han ido de los mejores. Ajá. Un montón de doctores, maestros, un montón de gente. Bueno, perdón si estoy hablando de esta forma así, y quizás alguno de ustedes ha perdido algún familiar, y qué duro es eso. Horrible. Yo le digo, lo hice chascarrillo por no llorar, pero yo sí le he visto muy mal. Me he visto muy mal estos dos meses. Bastante mal. Que cuando les digo sobreviviendo, no es broma. No es broma. Pero... Ni modo, hasta aquí estamos, hay que seguir luchando. Vamos con otro número, no nos pongamos sentimental porque no vaya a ser. ¿Chu? ¿Tiro? ¿Chu? ¿Chu? Este estaba fácil. Oh, cabal. Llevamos dos meses, pero confiando en Dios que el tercero sea el primero y el bueno, ¿verdad? Voy a repetir, por favor. Con gusto. ¿Tú? ¿Tú? ¿Zero? ¿Tú? ¿Tú? Hoy quedé en su año cada uno, Lee. Sí, cabal, ya dejen de decir 2001. No, ya no. Yo antes decía, ay, la señora 25 años, de 30 años, no, Dios. Más no sabía. Vamos a ver, ¿quién quiere decir su hija? Dicten uno. Quiero ver, vamos a ver. Su año, que lo dicten. Cabal. Vaya, Karina, empiece usted, pues. Eso, teacher. No, yo daba la idea. Ah, no, ya va. Y no se quiten años, que ya voy a pedir tú y yo aquí. Vaya, ahí voy. Dale, pues. One. Ajá. Nine. Ajá. Seven. Ajá. Nine. Ah. Del mejor año. Ese año son mis hermanos mayores, así que muy bien. Mi hermano es del 73 y mi hermana del 76, creo, por ahí. La jovencita. Vamos a ver, Alejandro. Cipota, Karina. Picha. Ok, teacher. One. Nine. Nine. Three. Sí, ya estos años ya. Sí. Ayer fue. Todavía soy joven. Vamos a ver quién da más. ¿Quién? Yo creo que Esteban tiene. Es Esteban quiere. Esteban quiere. Ok. ¿El 2005 dices? 1990. Repite, Esteban. 1990.
¿Y qué no dijo que tenía 26 años? Pues ya ve cómo son de mentirosos. No, yo no he dicho eso. Les he preguntado, 26 años tengo, teacher. De testigos la teacher. Tiene la clase grabada, teacher. Ay, yo me acuerdo de todo. No, tengo eso, tengo, que los detalles, yo pongo atención. 26 años tengo, ya ves, toda la verdad sale a la luz, pero ahí déjenlo. Quiero ver, Carlito. Nada es oculto en la vida. Nada es oculto. Teacher. Papá Nicole. Ok. 1, 9, 8, 2. Está jovencito. Repita, porfa. Repita, dicen. Ok. 1, 9, 8, 2. Excelente. Va Nicole y después Lucila. Nicole. 1, 9, 9, 5. Siempre el joven humillando al viejo. No. Más con esa música que tiene. Sí, pero va a llegar. Ah, sí, a llegar los vecinos. Va a llegar al. Al máximo. Se oye, Nicole, acéptelo, acéptelo, Nicole. Ya va llegando. No, pero creo que Rodrigo. Rodrigo, ¿de qué año es, Rodrigo? 1, 9, 9, 9. Ya ve. Siempre humillándolo a uno. Lucila. Estoy leyendo. 1, 9, 1, 9, 8, 9. Nombre del año perfecto. No somos ni de aquí ni de allá, Lucila. ¿Qué? Más fregadas no podemos estar. Ya en el último. Los quiero, así, los quiero ver que lleguen a los 32 años. Con toda, no, mejor no digo nada. Los quiero ver que lleguen a los míos. Hasta el pelo me duele ya, niña, por Dios. Yo tengo una hija. Yo dije, yo quiero 3 hijos. Dije yo, o ya no quiero ni el segundo. Pero no es que no quiera hijos. Anhelo tener otro hijo de corazón, se lo digo. Pero ya no me da el cuerpecito. Vamos a ver. Lucila ya dijo, ¿verdad? Quiero ver. Está bueno, ríense. Ríense de mi mal. No, es para que se desestresen. La vida es de enfermedades, de tragedia. Y aquí no, aquí nos vamos a reír, vamos a aprender. Vamos a ver quién más quiere decir su edad. Sandrita. Ah, Sandrita, esa Sandrita. Sandrita. Ah, bueno, yo pensé que había otra Sandrita, pero no. la otra Sandrita, ¿no? Sí. ¿Ah? 1, 9, 7, 5. 7, 5, ¿eh? Está joven. No, ya no. Ay, ¿qué le puedo decir, Sandrita? Yo ya me siento viejita también. Vamos a tocar. Sí, está pasando. Ya cuando uno le empieza a decir hijo a los jovencitos, mire hijo, alcánceme esto, mire hija, esto, ya estuvo, ya estuvo. Y les da risa porque ustedes lo hacen, y es que yo lo hago, de repente llega ahí gente. O ha visto un niño y después ya está bien grande, qué pena. Qué pena, y uno va de, ajá. Ay, gracias, hijo. Gracias, hija. Muy amable. Ya no fue la juventud. Vamos a ver qué números eran. El primero, ¿cuál era? 1, 9, 9, 9. 1, 9, 9, 9. Ajá, el segundo. 2, 0, 0, 1, 2, 1. Ajá. ¿El otro? 1, 9, 9, 9, 9. Ajá, el otro. 2, 0, 0, 2, 2. Excel.
Excelente, perdón. ¿El otro? Excelente. ¿El otro? 1 9 9 3. ¿El otro? 1 9 9 2. Okay, el otro, el último. 1 9 7 7 5. Excelente. Va. Ahora el reto es aprenderse esos números, esas fechas de dos en dos. O sea, ese es el propósito de ustedes. Vaya, no vamos a decir 1999, sino que 1999. ¿Sí? Ese va a ser el reto de ustedes. O sea, es como, no su tarea, pues, porque es personal. Pero, o sea, traten ese propósito de aprendérselos de dos en dos. ¿Sí? Ok. Ok, pero será que, a ver, por ejemplo, nos va deletreando la escritura, por decirlo así, para practicar también cómo se escribe. Con gusto, va. Por ejemplo, el primero sería 1999. El otro, ¿cómo sería? 2001. El otro sería 1989. El otro sería 1989. Quiero ver, y teníamos en los ejercicios de las plataformas, está esto. El phone number, ¿sí? My phone number is... Este se puede deletrear. Por ejemplo, el mío es... A ver... 7 8 4 4 1 2 8 6. Ahora deletree el suyo, usted solo, ¿verdad? Dígalo número por número. My phone number is... Tal y tal y tal. La otra estructura es Susana's phone number is. Ese es cuando estamos hablando de un número de teléfono. Puede ser que este es el mío. Sería 7 8 4 4 1 2 8 6. Mauricio's phone number is 1 2 3 4 5 6. Un ejemplo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Okay. Okay. That's it for today. Do you have any questions so far? No questions. No, no. No. Profe, ¿dónde encontramos grabada la clase? ¿Qué manda? ¿Dónde encontramos grabada la clase? ¿Que dónde encuentran grabada la clase? Uh-huh. En el link que les dieron, se fijaron de que les mandan las generalidades al correo. Ahí mismo está uno que dice URL de videos, algo así creo que dice.
usted le da clic ahí y ese mismo enlace lo va a llevar al grupo. Si no, igual yo se los puedo mandar. Se los puedo estar mandando los links. De acuerdo. Gracias. Ay, bueno, para servirles. Para que nos volvamos a ver otra vez. Ok. If you don't have any question, ok. See you tomorrow. Sleep well. Duerma bien. Take care. God bless you. Okay? Que Dios los bendiga. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Good night. See you tomorrow. Bye, guys. Bye, guys. Hey, you. Good night. Tomorrow. Good night. Tomorrow. Bye. Bye. Thank you. Bye.